Estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera semana que corresponde a nuestra clase virtual número 11 de Excel básico. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Recordarles que ya nos encontramos en sección 3 dentro de lo que es el aula virtual. Invitar a todos aquellos que todavía les hace falta algún porcentaje para poder finalizar con el 80% que deben de tener como mínimo dentro del aula virtual, que ya son pocos los que hacen falta de participantes para que puedan seguir avanzando dentro de lo que son cada una de las secciones que se muestran acá. También agradecerles a todos aquellos que me enviaron este día que había dado, en este caso, como día final para que puedan enviarme lo que es el libro de Excel. Todavía parte de la noche tienen para podérmelo enviar. Yo ya el día de mañana voy a empezar a realizar la revisión y cualquier sugerencia yo se las hago saber a ustedes por medio del correo que me enviaron. Nos encontramos en sección número 3. Estamos ya a una semana de finalizar lo que es el módulo. Igualmente para esta semana o sección 3 dentro del aula virtual tenemos los 5 temas y además de eso tenemos 3 bloques de preguntas cortas que ustedes deben de participar en él. Este día, miren, iniciamos con la parte de lo que son manipulaciones de bases de datos en Excel. Y cuando hablamos de manipulaciones, estamos hablando de realizar acciones que se nos hagan más fácil para poder visualizar cuando tenemos cuadros o bases de datos bastante grandes dentro de Excel, cuáles serían las alternativas que tenemos para poder visualizar mejor esa información. Y es por eso que el primer tema que vamos a ver esta semana es el uso de filtros. Dentro de los filtros de Excel, nosotros tenemos 3 tipos de filtros. Este día vamos a ver 2 de ellos, que es el filtro llamado filtro normal y el filtro llamado avanzadas. Estos son los 2 tipos de filtros que en la parte básica me corresponde en este caso darles. Ya cuando vayamos a la parte de lo que es intermedio, ustedes se van a dar cuenta que también existe un tercer tipo de filtro donde lo van a utilizar en este caso pues bastante. Aunque para este bloque vamos a tratar de poderles explicar las 2 formas o las 2 alternativas que nosotros tenemos para poder crear filtros dentro de Excel, en la cual la avanzada aplica poder realizar acciones adicionales donde el filtro no lo colocamos dentro de la hoja que estamos trabajando, sino que también podemos llevarlo a una nueva hoja. Pero ahí es la forma de cómo debe de hacerlo, porque de repente me dicen, Vanessa, me tira un error. Y yo les voy a decir el por qué a veces tira ese error para que ustedes en este caso puedan trabajar perfectamente bien la parte de lo que sería filtro avanzado. Además de esto, tenemos nuestro foro, como siempre, de cada día. Hoy corresponde el foro número 11. La pregunta de este día dice, ¿cuáles son los 2 tipos de filtros que existen en Excel? Esa es la pregunta que deben de contestarme. Agradezco igualmente a los que participaron en el foro número 10, pedirles el favor a todos que para poder dar respuesta a los foros, lo único que deben de hacer es darle clic en la opción de responder dentro de la pregunta que ya realicé. Y entonces ustedes acá ya tienen el cuadro para que puedan colocar en este caso su respuesta. No deben de abrirme o un foro adicional, sino que acá lo único que hacen es ingresar y en el cuadro que les aparece al inicio, ustedes dan respuesta a la pregunta que les he colocado dentro de lo que es el foro de discusión número A. Paso nuevamente a compartirles la presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles, como siempre, el favor que puedan levantar su mano virtual, contestarme ya sea por el chat o activar en este caso su micrófono. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Cocué Quintana. Edlin Viera Flores.
Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Con gusto, Alejandra Guevara, en este momento le coloco su asistencia. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Lino Lario. José Max López. José Roberto Martínez. Gracias, José. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Presento. Gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Presente. Gracias. Gracias, Leslie. Ahorita coloco su asistencia. Gracias, Luis Miguel. Francisca Margarita. Ahorita, Francisca, le coloco su asistencia. Gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente, ingeniera. Buenas noches, gracias, Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn, la Inés Cárcamo. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recordarles que al final siempre vuelvo nuevamente a repetir la pregunta que tenemos para nuestro foro. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Dentro de los filtros tenemos llamados filtros normales, los cuales tenemos tres formas diferentes para poderlo aplicar. Uno yéndonos exactamente a la pestaña y grupo donde se encuentra. Otro que igualmente lo encontramos en la pestaña de inicio. Igualmente tenemos lo que sería el grupo de edición para poderlo en este caso trabajar. Y por último, el llamado combinaciones de teclas, que creo que se hace más fácil en este caso poderlo colocar dentro de lo que sería el cuadro con el que trabajemos. La combinación de teclas para poder sacar filtros es la tecla Control Shift L. Esa es la que me ayuda a poder colocar y poder quitar, en este caso, con filtros normales dentro de lo que es Excel. Muchos
trabajan también con los llamados filtros avanzados, las cuales yo puedo llevarme esa información no copiando, sino que extrayendo esa información a una nueva parte de lo que es mi hoja de cálculo. Pero no así, esa información no se va a eliminar de lo que es mi base de datos, sino que tal vez no es la palabra correcta, pero sí hago un copiado de él para tener esa información, pero dentro de las acciones que me aparecen en el momento dice copiar y pegar, sino que lo único que hago es filtrar esa información para poderla trasladar a un lugar fuera de la base de datos y que de esta manera nosotros la podamos observar. La mayoría de usuarios, cuando trabajan filtros avanzados, y ustedes lo van a poder visualizar en videos tutoriales, lo hace dentro de la hoja de cálculo. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando y conociendo Excel, debemos de conocer trucos, que a eso le llaman en este caso trucos de Excel, en el cual con una acción yo puedo llevarme exactamente esa información para una nueva hoja. Ahí va a depender de la forma de cómo trabajo, porque de lo contrario, pues me va a tirar un error. Lo vamos a hacer de las dos formas para que ustedes puedan ver. Pero además de esto, muchas veces nos queremos ir a traer exactamente de una base de datos que contenga que 8 o 9 columnas. Yo solamente me quiero ir a traer de 2 o 3 columnas. Y de esas 2 o 3 columnas, solo me trae específicamente una información. ¿Cómo hago para hacerlo eso? Igualmente hoy les voy a explicar las formas de las cuales podemos crear y realizar en este caso el taxi. Dentro de lo que serían filtros avanzadas, ahí podemos agregar la parte de lo que serían operadores lógicos, pudiendo mandar a llamar exactamente, por ejemplo, fechas específicas o si estamos hablando de valores numéricos sobre una cantidad que sea, por ejemplo, mayor a 1000, menor a 5000, y exactamente eso nos va a habilitar. Por eso es importante poder conocer los diferentes filtros que podemos trabajar dentro de lo que sería Excel. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos filtros, y acá nos vamos a la parte de la teoría, dice que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Yo quiero enseñarles este día todas las formas que nosotros tenemos para poder trabajar filtro dentro de lo que sería Excel. Y que además de esto se presta a los formatos que nosotros creemos. Es ahí la importancia cuando le colocamos un color al texto, un color a las celdas o a la celda, y de ahí poder en este caso proporcionar también de esa manera un filtro dentro de lo que sería Excel. Cuando hablamos de filtro, nosotros tenemos la alternativa que si vamos a filtrar, podemos, por ejemplo, ordenar para que ubiquemos mejor los datos y podamos filtrar según el orden alfabético que nosotros tengamos en él. Dice que estos tipos de filtros hacen una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. También quiero comentarles que muchas veces tal vez sí pueden crear filtros, pero cuando realizamos esta acción, solamente en la parte de encabezados de ahora en adelante, yo quiero que ustedes se concentren que los encabezados dentro de Excel son de suma importancia. Yo no puedo crear un cuadro sin tener un encabezado, por ejemplo, de nombre, apellido, fecha de nacimiento, por ejemplo, teléfono. Estos datos ayudan también a Excel para poder crear una mejor comparación y poder filtrar de una forma más correcta la información que nosotros queremos que se presente. Igualmente, cada filtro, porque la acción que hace es ocultar aquellas filas que no requerimos en su momento, cuando nosotros realizamos la acción, por ejemplo, de copiar, si es lo que yo requiero en ese momento, ya sea con Ctrl-C,
sé que tiene yo copiar o en el grupo de portapapeles copiar, la acción la va a ser individual, porque el filtro respeta también el orden que debe o que lleva en este caso las filas, aunque se encuentran ocultas, él va a respetar esa acción que nosotros hemos creado como filtro y van a ver ustedes una diferencia si nosotros queremos copiar. Está ahí la acción que sí podemos mandar a traer esa información exactamente la que nosotros tenemos filtrada y poderla pegar. De lo contrario, al realizar la acción de copiar y pegar, si se centralizara en todo lo que hace la selección, entonces no nos llevaría el filtro que nosotros estamos en este caso creando. Entonces, tenemos una pestaña llamada en este caso datos. Dentro de ella tenemos el grupo ordenar y filtrar. Ordenar, porque dentro de él tenemos tres comandos, de la A a la Z, de la Z a la A, y en este caso lo que sería ordenar. Y también tenemos la forma de poder crear filtros normales y poder crear filtros avanzados. Para poder realizar ya esta acción, me voy a ir en este momento a compartirles ya mi libro de Excel. Quiero que ustedes puedan visualizar, tengo un cuadro acá de 32 filas, las cuales corresponden a vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y en este caso número de mes. Cuando nosotros tenemos una base de datos de esta forma, podrían ser más filas, más columnas. Yo trato con los ejercicios que ustedes puedan visualizar toda la información para que se les haga más fácil poder observar todos los cambios que nosotros podemos realizar. Pero Sam, quiero que se den cuenta y voy a iniciar con esto importante. Créanme que las acciones que hacemos dentro de una hoja de cálculo, aunque ustedes las vean mínimas, en la posición donde usted se encuentra es importante para Excel. Porque muchas veces nos encontramos, por ejemplo, en esta celda, por ejemplo, en la I9, nos vamos para la pestaña de datos, que es la primera forma que les quiero enseñar de filtro, y entonces le dan clic a filtro. Y entonces están con el error que les aparece de advertencia, donde dice esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Yo trabajo de izquierda a derecha para Excel. Jamás voy a venir trabajando de la H y me voy a ir a regresar a la columna A. Siempre venimos trabajando en orden de columnas y entonces es por eso que Excel comprende de esa manera. Cuando yo me posiciono en una columna que no corresponde a la información, claro que por supuesto que me va a tirar un error porque no encuentro, o sea, esta columna de por medio que estoy dejando, para Excel yo no estoy realizando ninguna acción en ella. Entonces, por eso que me puede tirar este error. Aunque ustedes lo vean mínimo con la acción que acabo de hacer, puede llegarnos a suceder. Entonces, siempre, siempre debemos de pensar qué es lo que vamos a hacer dentro de la hoja de cálculo. Aunque seamos expertos en poder utilizar, siempre debemos saber qué es lo que vamos a hacer antes de realizar la acción para no cometer estos errores. Entonces, fíjense, dice la teoría que yo puedo estar posicionada dentro del rango o puedo también seleccionar. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Si usted lo ve de esta manera, va a estar correcto. Y si usted está posicionado dentro de lo que es el rango de información, también está correcto. Por ejemplo, yo considero que se hace más fácil posicionarse, porque acá rápidamente yo puedo seleccionar porque solamente son 32 filas. Pero ¿qué pasa si son 1000? Si son 2000 filas, sería muy difícil irme desplazando hacia abajo para poder crear la selección. Entonces, lo único que hago es posicionarme acá. Vean la diferencia cuando siempre estando en la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar, le doy clic a filtro, ustedes van a observar este cuadro. Me recuerdo que cuando estábamos viendo copiados especiales, alguien me comentó que si era filtro la acción que estaba haciendo. Y entonces ahora ustedes van a poder observar acá que cuando este cuadro de flecha aparece dentro de lo que es
mis encabezados son mi primera fila. Si es filtro, el cuadro está dentro de la celda. Pero si, por ejemplo, yo estoy creando una validación, él se va a crear afuera este cuadro. Entonces, ahí tengo las dos acciones. Si yo visualizo, yo no he creado esta acción, y yo veo, por ejemplo, ese cuadro de flecha hacia abajo, y lo tengo dentro de la celda, automáticamente yo sé que es filtro. Pero si él está fuera de lo que es la celda, automáticamente yo sé que se ha creado una validación de lista dentro de lo que es esa celda o ese error. Ahora bien, en este momento está posicionado la acción para poder crear filtro. Yo no tengo ningún filtro creado. Quiero que visualicen muy bien. Por eso, miren, es importante para conocer un programa. Ustedes pueden ver 10, 20 videos, me pueden ver a mí todas las noches. Cuando les voy mostrando, trato siempre no solamente de irme a la acción. Si se ven, siempre les digo, la pestaña en la que me encuentro, el grupo y el comando al que hago referencia. Porque de esa manera ustedes se van a ir aprendiendo dónde se encuentra y ubicar más rápido. Pero yo les sugiero que si ustedes no conocían nada de Excel y con esto ustedes están aprendiendo, entonces váyase un día que tenga tiempo acá a ver a cada una de las pestañas, revise cuáles son los grupos, cuáles son los comandos, no les digo que se los van a aprender ya, pero sí poder ubicar más o menos aquellos grupos, aquellas pestañas que frecuentemente ustedes van a utilizar y poder rápido no estar yendo a cada una de ellas y pensar que, ah, ahora sí ya lo encontré, pero tuve que pasar de 3 o 4 pestañas para poder ubicar el comando que quería, sino poderlo ubicar rápidamente. Pestaña de datos, grupo en este caso de ordenar y filtrar, comando en este caso de filtro. Esto les va a ayudar a ustedes a que después, automáticamente, cuando vayan a hacer una acción, ustedes mentalmente están pensando en la pestaña, en el grupo y en el comando que van a seleccionar. Eso les va a ayudar mucho. Entonces, si ustedes revisan acá, ya que yo he incorporado, yo puedo nuevamente darle clic a la opción del comando de filtro y automáticamente va a desaparecer. Esta sería la primera forma en la cual yo puedo ubicar filtro. La mayoría de usuarios lo hace por medio de la pestaña de inicio del grupo edición. Dentro del grupo tenemos ordenar y filtrar también y en él se encuentra lo que es el comando de filtro. Al darle un clic, automáticamente ustedes pueden observar que se vuelven a posicionar dentro de mis encabezados la acción de filtro. Y una tercera forma en la cual nosotros podemos colocar filtros dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo es con la combinación de teclas Control Shift L. Con él, automáticamente, sin la necesidad de ir a buscar una pestaña, un grupo o darle clic al comando, automáticamente nosotros podemos colocar filtros dentro de lo que son nuestros encabezados. Ahora bien, miren, voy a crear el primer filtro. Yo siempre sugiero que antes de crear un filtro, si por ejemplo a mí me piden que yo debo de crearlo sobre alguna información específica, en este caso, miren, yo veo acá dos columnas que hace como mayor realce para buscar información. Una es zona y otra es BAM. Estas serían para mí dos columnas que voy a priorizar para poder crear en este caso un filtro. Como tercero, tenemos en este caso los productos que igualmente podemos orientarnos. Por ejemplo, me están pidiendo que busque las zonas, por ejemplo, de Occidente. Voy a quitar la selección. Cuando yo abro en la opción de lo que es zona, va a aparecer este cuadro acá. Quito la selección de todos y entonces me voy a enfocar a los departamentos que pertenecen a Occidente, que en este caso serían Santa Ana y San Juan. Ya que he creado acá el filtro, quiero que se den cuenta en cada una de las flechas que aparecen acá, que en este momento yo no tengo ningún filtro, pero al dar a aceptar acá, automáticamente quiero que ustedes puedan visualizar
que dentro de lo que es la columna D, en la fila en este caso 1, que corresponde a zona, se ha creado el mismo logo del comando, que sería filtro. Quiere decir que ustedes cuando visualicen lo que sería esta acción, lo primero que tienen que ir a identificar cuáles serían las cuáles serían, en este caso se me olvidó la palabra, columnas, perdón. ¿Cuáles serían las columnas que identifican en este caso el filtro que nosotros hemos creado? Por ejemplo, miren, me voy a ir para bancos y entonces yo quiero saber de la zona de Occidente quiénes han ido a buscar su remesa, por ejemplo, a estos tres bancos. Quiero que vean que de un cuadro de 32 filas, ahora tenemos en este caso esta información. ¿Qué pasa con los filtros normales? Los filtros normales nos ayudan a poder visualizar automáticamente la información que nosotros requerimos. Pero, si alguien llega a realizar la acción de Control Shift L, si llega a darle un clic a la opción de filtro, ya sea que lo haga en la pestaña de datos o en la pestaña de inicio, automáticamente quita la selección. Y todo lo que hemos hecho nosotros para podernos orientar según la información que nosotros andemos buscando, se elimina. Sé que nosotros tenemos la acción en este caso de retroceder, pero en este caso realizarlo ya sea con control Z o con los comandos nos va a ayudar en el momento que nosotros estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si esta acción la eliminan y cierran, en este caso, mi libro? Ya no va a haber un retroceso. Entonces, crear filtros es solamente, o crear filtros normales para el momento, lo que estamos trabajando. Yo recomiendo dos formas para poderlo trabajar. La primera es que si yo estoy creando un filtro importante que necesito estarlo observando, pero este libro está compartido, si ustedes ven hoy en día, con toda la parte tecnológica, hemos ido avanzando en que ahora podemos tener un libro desde Excel en línea, y entonces quiere decir que yo puedo trabajar y compartir esta información para que todos la podamos ver. Ya no solamente desde nuestra estación de trabajo, donde podemos tener una carpeta compartida y poder ver la información, sino que igualmente podemos compartir un libro y que dos, tres, cuatro, cinco, seis usuarios puedan trabajar en él. Entonces, cuando nosotros creamos filtros normales, yo recomiendo dos acciones. Una, en la cual yo puedo seleccionar, que les mencionaba. Vean ahora la diferencia si yo hago un copiado en este momento. La acción no es lo mismo a que yo venga y en este caso me voy a pasar para este cuadro, que yo haga una selección de copiado. Si ustedes ven, es un rango, sí, pero la selección se vuelve alrededor del rango que yo tengo seleccionado. Caso contrario, cuando yo tengo un filtro donde dice la teoría que yo tengo, en este caso, filas ocultas, y entonces cuando yo doy copiar, lo que está haciendo Excel es específicamente copiarme esas filas. Y porque ellas no son continuas, va a suceder eso, que el intermitente va a estar ya sea en un rango porque hay continuidad de número de fila o respectivamente, en este caso, la selección que corresponde a cada fila. Podemos copiar, podernos ir a una nueva hoja y poder crear lo que sería el pegado acá. Esa sería una alternativa a la cual nosotros tenemos para poderlo trabajar. Y acá, si la persona desea en este caso quitar el filtro, no hay ningún problema. Automáticamente ya él puede trabajar colocando el filtro en este caso que requiere. ¿Qué podríamos trabajar ahora? Vamos a trabajar los departamentos, en este caso de Chalatenango, San Miguel, San Vicente y Usulután, que pertenecen a la zona de Oriente. Al darle a aceptar automáticamente, pueden visualizar ustedes que
Estamos revisando la información que pertenece a esta zona. Además de esto, igual podemos filtrar, lo voy a estar ahora con producto. Vamos a ver estos dos productos que pertenecen en este caso a la zona de Oriente y pueden igualmente observar que los filtros pertenecen a la columna B y a la columna D. Automáticamente yo puedo crear un tercer filtro, lo voy a hacer ahora con banco. Bueno, vamos a quitar solamente estos dos bancos y al darle a aceptar, ya tenemos ya un filtro que pertenece a tres columnas y automáticamente esta sería la información que nos proporciona. Acá ya nos referimos en este caso al vendedor, cuál es el producto, el pago que se hizo, en qué zona pertenece, la fecha que se realizó, en este caso el banco, y el número, en este caso, a la mesa. Entonces, acá ustedes pueden observar que automáticamente ya hemos destacado lo que sería, en este caso, filtro dentro de las columnas que nosotros queremos y, en este caso, ocultando todas aquellas filas que nosotros no requerimos para la información. ¿Queda claro esta primer forma de poder crear filtro o tienen alguna consulta? Está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias, gracias, les agradezco. Muy bien, miren, hablando en este caso de las alternativas que les mencionaba, donde yo puedo colocar filtros, les decía que podemos crear la selección, podemos estar dentro de una celda que corresponde al rango. Les mencionaba que si nos encontramos en una columna fuera de la información, automáticamente nos iba a tirar este error. Ahora bien, miren, cuando nosotros trabajamos, ya sea para la fila siguiente o para la columna siguiente, nosotros estamos cerca de la información. Ya con eso es como que estamos tocando la información que hemos estado trabajando en la columna G. Entonces también quiero que ustedes se den cuenta que puedo estar fuera del rango. Esto, perdón, permítame. Disculpe. Nosotros podemos estar fuera del rango. Esto no lo dice la teoría. Pero en la medida que ustedes van trabajando, se están dando cuenta. Fíjense acá, miren, hoy yo voy a estar afuera, pero estoy a la par. Afuera del rango, pero a la par en este caso del rango que estoy trabajando. Si yo doy clic acá, se va a crear filtro. Si yo dejo una columna, no. Pero si yo estoy a la par del cuadro que he creado, se va a crear también filtro. Entonces, acá es donde a veces dicen, pero mire, es que yo vi que usted estaba fuera del cuadro y por eso yo le di clic a filtro. Sí, pero debemos de entender, yo sé que no lo dice la teoría, ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte que diga que podemos estar fuera y nos va a arrojar en este caso filtro. Sino que usted, yo me puedo posicionar acá y entonces Excel va a entender que lo que quiero es filtro. Pero si ya estoy dejando una columna de por medio, me va a tirar el error en donde me dice que no encuentra un rango para poder crear en este caso lo que sería. Entonces entendamos que podemos estar a la par en la columna, podemos estar dentro y podemos tener en este caso la selección de todo para poder crear lo que sería dentro de Excel. Ahora bien, miren, esta forma es la que todos reconocen para poder crear en este caso filtros. Pero nosotros también tenemos otros tipos de criterios de filtro. Si ustedes ven, acá he colocado para cada uno o para algunos rangos colores diferentes en el texto. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a nosotros se nos hace más fácil
Pongámonos a pensar que este corresponde solamente al mes de enero y entonces yo le coloco un color porque nosotros a veces somos más de vista. Y entonces se nos hace más fácil colocar un color para poder identificar quiénes llegaron el día 1, quiénes llegaron el día 4, quiénes llegaron el 4, 5, 6. Indiferentemente, la acción que usted vaya a hacer puede también trabajarlo de esta manera. Y entonces quiere decir que ahora me voy a ir acá a edición, voy a crear la acción, voy a crear en este caso acá lo que sería la opción de filtro. Y independientemente usted puede crearlo en cualquier columna, porque ahora yo me voy a referir no a buscar cantidades, sino que a buscar un color específico. Entonces yo le puedo decir que me busque los rojos. ¿Por qué? Porque yo entiendo y comprendo que coloqué en color rojo todos los que pertenecían, por ejemplo, a Chalatenango, San Miguel, Sonsonate, específicamente de una fecha, o puede suceder que sea por banco, o puede ser que sea por producto, o al final por vendedor. Pero quiero que ustedes se den cuenta que acá, si yo lo hago de esta manera, yo debo de darle continuidad a la columna a la cual yo le coloqué color, porque no puedo crear otro color adicional, sino que acá específicamente yo busco color, lo coloco en la columna donde estoy trabajando filtro y automáticamente se va a posicionar para todas las celdas o todas las filas que pertenezcan a ese color. Desde el momento que yo veo un filtro de esta manera, entonces yo entiendo que es por color que se está trabajando. Entonces acá fácilmente me voy nuevamente al color que requiero para poderlo visualizar. Esta sería otra forma en la cual yo puedo trabajar filtros dentro de Excel. Coloco los colores, se me va a hacer tal vez más fácil no estarlo buscando como anteriormente por banco, por zona, por producto, sino que específicamente voy marcando los nombres de los vendedores. Se me hizo más fácil colocarle un color al texto y de esa manera poderlo identificar. Entonces, filtros normales también nos ayuda a poder trabajar de esa manera, colocando en este caso o requiriendo el color de vista que nosotros queremos en ese momento. Además de esto, también podemos trabajar, y creo que también acá se hace mucho más fácil poder seleccionar e ir colocando un color de tema. Colocamos el color de nuestra preferencia, independientemente puede ser en cualquier columna. Ahora voy a hacerlo con combinaciones de teclas, Control Shift L. Yo voy a ir a la opción, en este caso, de la columna D, y quiero que también vuelvan a visualizar que puedo identificarlo por color. Y entonces acá coloco el color de relleno que le he dado a las celdas, o en este caso a cada una de las filas, para poder identificarlo mejor. Créanme que estas acciones que les estoy mostrando en nuestra vida laboral se ven mucho. Por ejemplo, yo tengo una compañera que ella trabaja solamente filtros de esta forma. Le encanta trabajar con colores. Entonces ya sabemos que los cuadros que ella trabaja, los filtros para poder identificar mejor la información cualquiera, lo hace de esta manera. Entonces, de las formas en las cuales yo les estoy explicando, nosotros podemos trabajar, ya sea por color de texto, por color, en este caso de tema, que nosotros podemos colocar a cada una de las filas, ya sea en este caso orientándonos por nuestros encabezados para encontrar automáticamente la información que nosotros requerimos. Pero ahora bien, miren, quiero enseñarles algo importante. Muchas veces consideramos que automáticamente cuando nosotros activamos filtros, ustedes ya se dieron cuenta que lo va a hacer en la primera columna, perdón, en la primera fila. Eso siempre, ustedes lo acaban de visualizar. Pero muchas veces ya tenemos un filtro creado o necesitamos identificar la información, por ejemplo, desde la fila número 16.
Voy a crear ahorita una acción rápida. Miren, voy a insertar una fila adicional en la parte superior. Me voy a ir a estos encabezados que son importantes y los voy a pegar acá. Los voy a mantener acá arriba, pero pueda suceder que yo quiera desde la fila número 17 trabajar filtro. Y de la fila número 15 para arriba, esa información no la voy a tocar. Y para que yo pueda trabajar, ya sea en medio, ya sea hasta abajo, o donde yo requiera filtro, lo único que debo de hacer es ahora seleccionar para identificar qué es lo que requiero. Y automáticamente Excel va a comprender que yo quiero partir de la fila número 16. Acá pueda suceder que yo no tenga texto. No es necesario. Puedo dejar solamente en este caso lo que serían las columnas para poder en este caso identificar y poder trabajar desde acá, donde automáticamente va a crear. Solo que recuérdense que lo que estamos haciendo aquí es montar, perdón que se me desactivó, es montar en este caso dentro del texto, pero podemos igualmente dejar la fila y poder trabajar en este caso hacia abajo. Yo recomiendo poder colocar en este caso, miren, mis encabezados y poder crear ya el filtro de lo que yo requiero acá. Sin ningún problema, quiero que vean antes. Veo que alguien levantó las manos, ya le doy la palabra para que ustedes puedan observar que la información que está acá arriba va a quedar intacta. Y entonces el filtro va a correr hacia abajo desde donde nosotros lo requerimos. Dígame quién levantó la mano, por favor. Buenas noches, ingeniera. Nada más consultarle. El hacer eso en el cuadro como que sectoriza la tabla, ¿verdad? Ya no se me mueve nada la información de arriba, solo la de abajo. Exacto. Es como que margina, como que divide en dos la tabla. Así es. La información que corresponde arriba, si usted no quiere tocar ni realizar ningún cambio en ella, es como que queda aparte. Él va a trabajar desde la fila número 17 hacia abajo o donde las filas que tenga para poder mostrarle ya. Si se ve acá, ya creé yo un filtro. Vamos a crear otro más, quitando, por ejemplo, estos dos productos. Y quiero que vea cómo ha quedado acá. Y en la parte superior siguen estando las 15 filas de información. Sería como una tabla independiente ya. Sí, podríamos llamarla que ya se convierte en este momento, porque yo tengo ya un filtro de una fila determinada hacia abajo, que esta información se va a volver independiente de la que se encuentra arriba. Ok, muchísimas gracias. Eso era con todo. Gusto, con gusto. Muy bien, entonces pueden ustedes observar que no requerimos que se encuentren arriba el filtro para poderlo crear, sino que nosotros podemos determinar en una determinada fila desde donde nosotros queremos crear ya lo que es internet. Esto sería, miren, cuando nosotros creamos lo que serían acciones de filtro normales dentro de lo que sería Excel. Además de estas acciones que les he mostrado, nosotros también, según la información que nosotros tengamos, dentro de los filtros, podemos crear filtros, por ejemplo, este que sería de texto. Y acá sería como cuando creamos formatos condicionales. Es igual a, no es igual a, pero acá lo que está diciendo es como la misma determinación, buscar que sea igual a Chalatenango, que no sea igual, por ejemplo, a San Miguel, o sea, no me van a aparecer todos los que sean. Comienza por. Puede suceder que ahí no solamente tengamos el departamento, sino que tengamos el 14 y que todos los que comiencen con A, los que comiencen con S, por ejemplo, contiene específicamente, puede suceder que tenga Chalatenango, Fleca, Morazán, por ejemplo, y entonces yo quiero solamente de filtro de ellos. Entonces acá podemos ya como personalizarlos y se va a ir efectuando una acción diferente. Si ustedes ven, miren, ahora con fecha, es igual a antes, después, siempre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada. Bueno, ustedes pueden leer allí todo lo que yo puedo crear con el filtro. O sea, si yo te quiero sacar todos los de hoy, entonces se va a visualizar. Todos los de ayer se va a visualizar.
todo lo de mañana igualmente se va a diferenciar. Entonces, no solamente podemos trabajar con la información que ya tenemos acá, sino que igualmente pueda suceder que esté un orden, yo necesito lo de la semana pasada, y entonces automáticamente yo doy el clic acá. En mi caso, yo no tengo nada con la semana pasada que tengo del año 2022, pero así automáticamente, al darle un clic, se va a efectuar según la condición que usted igualmente coloque dentro de todas las opciones que nos da Filtro Normal. Entonces, esta sería, miren, una de las formas de filtros, en este caso, normal, que nosotros podemos trabajar. Con color, con acción sobre los cuadros que nos aparecen, ya sea en este caso con color de texto, color en este caso de celda, automáticamente derivarlo de una fila específica y crear ya el filtro desde las filas que nosotros requerimos dentro de lo que sería. Ahora bien, tengo ahora, no sé si hay alguna consulta sobre esto que les acabo de explicar. Está claro, ingeniera. Muy amable, gracias. Está bien. Muy bien, miren, vamos a irnos entonces a las acciones de funcionales. Yo tengo acá el mismo cuadro. La diferencia es que ahora realicé el orden. Nosotros nos han acostumbrado que cuando ordenamos dentro de Excel debe de estar desde la columna primera. Pero quiero mencionarles que ustedes pueden ordenar según el criterio que ustedes quieran. En mi caso, yo he ordenado banco, porque esto es lo que yo requiero con un orden alfabético de la A a la C. Sobre banco. Ahora bien, para poder crear filtros dentro de lo que sería Excel, los llamados filtros avanzados, yo debo de requerir dos informaciones importantes. Una, mi encabezado, de dónde va a depender la información que quiero. Y dos, ¿qué es lo que voy a mandar a traer? Que en este caso sería este banner. Ustedes lo están leyendo acá. Ahora bien, ¿qué necesito ahora? Primero, posicionarme dentro siempre del rango. Lo que ya les expliqué, cualquiera de las dos formas. Me voy a ir para datos, porque solamente en la pestaña de datos hay que ordenar y centrar, se encuentra filtro avanzado. Y estando acá, miren, yo le voy a dar un clic. Y quiero que vean que ahora va a cambiar todo, porque primero nos está posicionando el cuadro de flecha en mi encabezado, sino que me abrió este cuadro, en donde automáticamente me ha hecho una selección de todo mi rango. Y si ustedes visualizan, me coloca absoluta tanto la columna como la fila. Ahora bien, me está preguntando cuál es mi rango de criterio. Yo ya tenía acá una acción creada, por eso me aparece de esta manera, de lo contrario aparece de esta forma. Rango de criterio, voy a ir a seleccionar cuál es mi rango de criterio. Acá importante, mi encabezado y qué es lo que me va a ir a buscar. Y porque yo lo necesito copiar en otro lugar, yo le voy a decir que quiero copiarlo en otro lugar, activo la opción copiar a otro lugar, me posiciono en copiar a, y me voy a posicionar acá en la fila número 38, que es desde donde quiero, en este caso, la información. Me voy a ir a dar la opción de aceptar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente acá sigo teniendo el banco, sigo teniendo todos los que corresponden a este banco. Lo único que ha hecho es como que ha creado un copiado de la información que yo requiero de este banco. Si yo me voy para inicio, en ningún momento ha hecho la acción de copiar y pegar, sino que yo estoy trabajando filtros avanzados. Y la información que yo requiero, esa es la que me va a extraer en el lugar donde yo le pida que lo requiera. Yo puedo trabajar con un criterio, con dos criterios, tres criterios, cuatro criterios, si así lo requiere la información. Puedo trabajar no solamente con una columna, puedo trabajar con dos columnas, con tres columnas. Puedo decirle, por ejemplo, acá que tenemos pagos que sea mayor a 500 y menor, por ejemplo, a 8000.
Y todos esos criterios yo los voy a efectuar dentro de la celda. Primero, el encabezado, que es el importante para Excel, qué es lo que va a buscar, y continúo en este caso la información que requiere. Ahora tengo dos criterios, dos bancos. Nuevamente voy a volver a hacer la misma acción, miren, avanzadas. ¿Qué le voy a decir en este momento? Ya no quiero este, sino que ahora requiero esta información. Me voy a copiar en otro lugar, ya no requiero copiarlo acá, sino que ahora, dejando dos filas de por medio, le digo que lo quiero acá y voy a dar aceptar. Y si yo me voy hacia abajo, acá están ya los dos bancos, siguiendo siempre el orden que les he dado a ellos. Es importante acá que el filtro avanzadas que vayamos a crear, puedan ustedes ordenarlo para tener un criterio mejor y poder visualizar mejor la información que ustedes reciben. Tengo ya ahora dos criterios de evaluación. Yo creo que tengo acá un tercero con tres criterios. Siempre me voy a ir avanzadas, ya está seleccionada acá. En la medida que ustedes vayan reconociendo y realizando la acción, se les va a hacer más fácil. Acá voy a quitar esto seleccionándolo y ahora seleccionando qué es el criterio que quiero. Copiar a dónde, voy a seleccionar, me va a llevar acá, yo le voy a decir que no, que lo requiero acá y al darle aceptar y desplazarme para abajo, quiero que vean que ahora ya me traje los tres pasos. De la forma en cómo usted lo quiera trabajar, Excel va a entender y va a comprender qué es lo que usted quiere. Y de esa manera, en este caso, lo va a ir a traer. Vamos a irnos a traer este producto y nos vamos a ir a traer este producto. Voy a darle acá a copiar. Se me hace más fácil en este momento trabajarlo. Importante, yo no puedo alterar el cuadro acá. ¿Qué es alterar? Que producto lo ponga después de banco, porque no es el orden que lleva. Yo debo de colocarlo, sí. Producto está hacia la izquierda, sigue estando hasta la izquierda con el criterio que voy a evaluar. Entonces ahora miren, nuevamente datos avanzadas, ya tengo acá este criterio, rango de criterio sería en este caso todo esto. Voy a copiarlo en otro lugar, en la medida que ustedes vayan conociendo, se van a ir dando cuenta cómo ser más ágil en ir moviendo la información para poderse posicionar donde se requiere. Voy a dar aceptar y desplazándome para abajo. Yo quiero que vean la diferencia, que siempre sigo estando dos bancos, solo que ahora el criterio al cual hago más referencia es al producto. Según los productos que tenga este banco, igualmente lo va a venir a traer. Para el primero tiene dos y para el segundo solamente tenía un criterio. Entonces, así es como lo va a encontrar, así es como usted puede visualizar cómo poder trabajar filtros avanzados. Ingeniero, ¿verdad que en este caso los cuadros que usted va pegando, no, cuando usted se posiciona en la celda, no guardan como la fórmula o nada? Como, así es. Esto, si alguien lo viene a visualizar, pensaría que ustedes copiaron y pegaron, porque no hay acá ningún indicativo que me diga que yo estoy creando filtros avanzados, sino que acá lo que estoy yendo a realizar es que esa información la quiero en otro lugar. Pero acá no hay nada que indique que yo he trabajado filtros avanzados. Cualquiera piensa que lo que estoy haciendo es copiar y pegar, pero ya cuando ustedes lo están trabajando, porque en su momento lo que ustedes requieren es que la acción se haga rápida. Entonces, cuando ustedes ya están trabajando con esto, ustedes pueden colocar acá, se trabajó con filtros avanzados por ahí. En ningún momento se copió y qué. Ok, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Fíjense ahora, miren, tengo acá los mismos tres criterios que acabo de realizar. Pero ahora yo requiero su información, acá es la importancia ya del filtro avanzadas, ya lo vieron realizándolo en lo que sería la misma. Les pregunto ahora a cada uno de ustedes, de lo que hemos hecho en este momento, de la selección del rango, de la acción de los criterios y de la posición donde lo requiero, de estas tres acciones que hace, selección de rango, criterio que voy a evaluar, y posición donde lo voy a colocar,
¿Qué creen ustedes que de esas tres acciones en filtro avanzado es más importante? ¿Es más importante rasgo? ¿Dónde está posicionado? ¿Es más importante el criterio o es más importante la posición donde lo voy a colocar? ¿Qué creen ustedes? Laura, independientemente, usted los puede colocar. A mí se me hace más fácil copiarlos en este momento y pegarlos por tiempo, pero usted puede digitarlo. Lo importante es que siga la misma estructura. Dije el clan button lleva tilde en la O, debe de llevar ese criterio de tilde. Si no lo lleva, le va a dar error y no le va a tirar absolutamente nada. Entonces, yo sugiero que mejor copie y pegue, para que así no tengamos ningún problema, porque la misma acción que está dentro de esa celda donde usted está copiando es la misma que él va a ir a buscar para poder encontrar los criterios. Ajá, ¿los escucho? Para Vamos. mí lo más importante es el criterio, porque en base a eso yo voy a buscar lo que Ah, necesito. muy bien, gracias, Teresa. En mi caso, yo creo que todos son importantes porque si no tenemos el rango de donde se va a tomar la información, no va a hablar nada. Y de igual forma, por ejemplo, si me posiciono mal y me posiciono encima del cuadro que ya tengo, voy a caerle encima quizás a la información. Ah, muy bien, gracias, Xiomara. Le agradezco mucho. Jesús dice igualmente los criterios. Laura dice que en este caso sería raro. Les voy a decir algo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque de eso depende que hagamos bien el filtro avanzadas en otro lugar. Si, por ejemplo, yo digo que el rango donde se encuentra en esta hoja es mi prioridad, entonces quiere decir que cuando yo me vaya a filtro avanzadas, fíjense la acción que hace es seleccionar primero el rango. Ah, ¿cuál sería mi rango de criterio? Pues sería en esta hoja. Y entonces yo voy a hacer esta selección. Fíjense acá, lo estoy haciendo de esta manera. ¿Y dónde voy a pegar? Fíjense lo que estoy haciendo ahorita. Tengo que posicionarme nuevamente en la hoja y decirle que quiero acá. Automáticamente me dice esto. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Quiere decir que el rango no es importante para poder crear el filtro avanzado. El rango puede estar en cualquier parte, pero el criterio de la hoja donde me lo voy a llevar es el primordial acá. Entonces ahora lo voy a hacer al revés. Miren, me posiciono acá. Filtros avanzados. ¿Cuál es mi rango? Ah, es todo, perdón, acá. Es todo esto. Fíjense lo que va a pasar acá. Miren, suelto. Rango de criterio, me posiciono. Ahora me vuelve acá a la hoja. Me posiciono y copiar en otro lugar desde acá. Y ahora que le dé aceptar, ahora sí me va a mostrar la misma acción pegándola en otra hoja. ¿Qué pasa si yo requiero solamente este banco? Solo la columna de banco. ¿Qué hago para poderlo hacer? De tarea les dejo cómo trabajar esto. Pero fíjense acá, miren. Para poder ir a traer solamente este banco, puedo hacerlo de esta manera. Voy a posicionar acá. Avanzada. ¿Qué requiero? Requiero todo esto. Ah, no, 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 perdón, 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 perdón. Perdón. Requiero esto. Fíjense acá. Miren cómo lo voy a hacer. Sería esto. Y acá sería aquí. Acepté. Y solo me fui a traer bancos. Fíjense cómo lo hice. Ahora les dejo de tarea para el día de mañana que iniciemos clase, cómo voy a traerme solamente producto y banco. ¿Cómo voy solamente a traerme producto y banco? Ya vieron cómo lo trabajé acá, pero esa no es la forma. Entonces, los dejo para que ustedes piensen cómo irme a traer solamente producto y solamente banco. No todo, porque acá es fácil. Selecciono el rango y lo hago.
Pero ¿cómo hago solo para irme a traer producto y banco y que quede igual? Solo que ahora va a estar acá producto y banco. Solamente estas dos columnas. Los dejo de tarea esto para que el día de mañana me respondan cuando iniciamos clase. Muy bien, voy a compartir nuevamente acá el aula virtual. Recordarles que tenemos nuestro foro de preguntas. Número 11 dice, ¿cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Espero que puedan darme la respuesta a cada uno de ustedes. Dejo de compartir en este momento. Espero que les haya gustado la clase de este día. Les dejo esta tarea para el día de mañana para que piensen y que me puedan dar una respuesta. Pasen todos entonces feliz noche. Ingeniero, a mí no me, yo no, no Buenas noches, Inge. estaba cuando pasó Buenas mi noches. clase. Ah, permítame, ahorita, permítame, ahorita la busco acá. Yomara. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Despidiéndome. Ah, feliz noche, Teresa, un Buenas gusto. noches. Muy Gracias, bien. igual. Muy bien, buenas noches entonces a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.